What is up, motherfuckers? Ya llevo muchísimo tiempo sin poner algo de dieta. Eso es lo que voy a tocar hoy. Hay una pregunta que se ve mucho y la manera más chingona que le vi escrita vino de Jay Strong y dice: hey man, ¿cómo hacer una dieta sin sentirte todo puteado? Alright. Esta conversación merece todo su video. ¿Cómo hacer una dieta sin sentirte de la chingada todo el tiempo? Me imagino que este cabrón está tratando de bajar su grasa corporal lo más posible, tratando de mantener su masa muscular, bla, 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 bla. Todo este tipo de preguntas, me imagino que es alguien que naturalmente es gordo, tratando de bajar toda esa grasa corporal. Lo más común que vemos con ese tipo de gente cuando están tratando de bajar un chingo de grasa es que le bajan mucho a los carbohidratos. Y ahí es donde tú te sientes todo puteado. Porque ¿qué son carbohidratos? Carbohidratos es la manera más sencilla de decirle a la energía. Obviamente la caloría es energía, pero yo veo el carbohidrato como que es mi relámpago para moverme. So, si saco eso de mi dieta, obviamente me voy a sentir de la chingada. Y cuando le estás bajando los carbohidratos, también están bajando tus calorías por día. Por eso estamos viendo que bajan mucha grasa corporal, bla, 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 bla. Mi recomendación es no hagas eso. Tus carbohidratos es la mera, mera chingadera para estar siempre entrenando con la más energía posible y siempre tener ánimos para moverte. Es bien difícil estar en el trabajo, no sé en qué trabajen ustedes, pero si tú tienes un tanque bajo de carbohidratos o bajo de gasolina, ¿cómo fregados esperas que le vas a dar el 100% a tu trabajo si siempre tienes la insulina y siempre tienes los niveles de azúcar todos bajos? It's kind of stupid, okay? So, métete esto en la mente desde ahorita, eso de cero carbohidratos, fuck that shit, man. Yo quiero comer, yo me quiero sentir bien, yo quiero tener fuerza en el gimnasio, yo quiero sentirme despierto, yo quiero poder coger rico, yo quiero poder hacer todo. So, no le voy a bajar los carbohidratos, nomás porque tengo la meta de bajar grasa corporal. So, esto es lo que yo cocino, estos son más o menos 2 días de cocina. Aquí traigo mi pollo que me recomendaron ustedes en las recetas del último video. Muchísimas gracias, sí me sirvió un chingo. Me ayudó muchísimo a mí y le ayudó muchísimo a Axe, porque ya no tenemos que tragar pinche pechuga de pollo que sabe a fucking chicle de talpa. So, tengo mi pasta que ya casi me lo chingué todo, más caldo de pollo, tengo un putero de arroz y tengo camote morado y tengo mi jugo verde. Alright, mis huevos y aquí son los aceites que yo uso. So, déjales doy una base de lo que yo hago, hay que decir, en un lunes. El lunes por la mañana hago... En la mañana hago media hora de running, que son sprints, y después de sprints hago un poquito HIIT, High Intensity Interval Training, que es como un circuito de pesas para todo el cuerpo que ayuda cardiovascularmente a quemar y quemar y quemar y quemar calorías. La intensidad es chingona por el cardio, no porque estoy usando mucho peso. Alright, so, cuando yo me despierto, no me voy a ir a hacer mi cardio con el estómago vacío como tú ves a casi todos los güeyes de Instagram. Fuck that shit, man. Yo me quiero sentir con energía cuando yo estoy haciendo mi training. Para mí el cardio es un entrenamiento. Yo siempre quiero entrenar al 100%. No quiero entrenar con los pinches ánimos bajos. So, yo me como una taza de arroz blanco y esta está hecha la mexicana. Y ya le pongo o mi pollo, o más seguramente lo que yo siempre hago es la clara de huevo, porque se digiere más rápido, ayuda a despertar más a mi sistema metabólico. So, antes de irme a hacer mi cardio, eso es lo que me chingo. Al acabar de hacer mi cardio, otra vez regreso y necesito reemplazar mis niveles de glucógeno, so me chingo pasta. Y me chingo pasta con algo de caldo de pollo, or whatever the fuck se me antoja en el momento. Ya hago mis mandados, voy a checar los gimnasios, voy a ver que todo está bien. Ya regreso y otra vez antes de tomarme una siesta, me chingo un carbohidrato complejo que viene siendo camote morado. No me como mucho porque yo ya tengo en cuenta de que ya reemplacé
la mayoría de mis niveles de glucógeno con el pasta, ya los tenía chingones en la mañana con el arroz. So de ahí, la neta, nomás le echo unas mordidas y ya fuera de eso, como un bistec de carne o algo así, ya me tomo una siesta de una hora. Me despierto, más o menos me desperté hace una hora, y lo que yo voy a hacer ahorita es me voy a chingar pollo y me voy a chingar arroz. Van a ser 2 tazas de arroz, porque hoy me toca hacer pecho y peso muerto. Peso muerto lo hago yo al estilo powerlifting, so es pesado y necesito aguantar para 2 horas de entrenamiento, por eso me chingo tanto carbohidrato. Yo naturalmente estoy choncho, estoy gordito, gordibueno, I don't give a fuck cómo le quieras llamar, pero yo no soy un flaquito de los que siempre nacieron con el abdomen bien marcado. So, tomando eso en cuenta, aún así yo me chingo muchísimos carbohidratos al día. Porque estoy haciendo high intensity interval training en la mañana, un cardio intenso, y a mediodía o en la tarde estoy haciendo otra rutina bien mamalona de 2 horas de puro entrenamiento con pesas. So eso me permite comer un chingo de calorías, which is fucking perfect, es lo que me encanta hacer. Hace 2-3 años atrás era el opposite, no hacía cardio en la mañana porque no quería perder músculo, solo que yo hacía para seguir poquito a poquito bajando grasa, comía bien poquitos carbohidratos y muchísima proteína. La verdad, yo ya calé los 2 diferentes estilos. Esto me hace sentir mucho mejor porque siempre puedo comer y mis pinches antojos, no mames, yo no me puedo controlar con una dieta baja en calorías, me vuelvo loco. So, lo que decidí hacer es, you know what, motherfucker, despiértate un poquito más temprano, salta a correr con tu chucho y eso te va a permitir comer más. Porque acuérdate, no solo estamos entrenando con pesas para los músculos, también queremos entrenar a nuestro metabolismo. Ahora, ¿qué tan seguido como? Yo como 5 a 7 veces al día, pero no necesariamente significa que te va a quemar más grasa o significa que te va a aumentar el metabolismo. Y hay muchos estudios que comprueban que es casi la misma chingadera comerte 3 comidas al día que comerte a 5 a 7 pequeñas comidas al día. La única razón que yo le hago así es porque yo siento la pinche ansiedad todo el día de querer comer algo. So, le bajo a mis porciones y las hago más constantes sobre el día. Así es como yo me mantengo un poquito más mentalmente estable. So, con todo eso dicho, cuando estás a dieta, y no estoy hablando de dieta Atkins diet or whatever the fuck, una dieta es simplemente una manera de expresar un estilo de comer. Mi estilo de comer es, si tú ves aquí, no hay nada exagerado. Toda esta chingadera lo puedes comprar anywhere. So, mi green shit es puro, es fucking broccoli, es jugo de naranja, es apio, es whatever, todo es lo que te ha hecho tu mamá, te ha puesto. So, los huevos sí, huevos me como unos 16 claras al día y unas 2 yemas. Pero a mí me encanta el pinche huevo, no es porque tengo que, es porque me gusta comer huevos, eso es un orden gay. Anyways, pollo y carne roja, no soy fan enorme de la carne roja por la grasa que contiene, pero sí me gusta comérmelo porque sí siento que es algo más lleno en calorías. So, si es un día agresivo como hoy, sí voy a comer carne roja. Los aceites que uso para cocer la pasta, los aceites que uso para cocer, this shit. Uso aceite de coco. Si tú vives en un ranchito, Sergio, uno de mis homies del gimnasio, me regaló que Dios lo bendiga porque ese güey es una verga caminando. Es muy barato eso, si lo puedes conseguir aquí localmente o de la área en donde tú estés y venden coconuts, lo vas a encontrar bien barato. Si vas a una tienda orgánica a comprártelo, te van a chingar porque ahorita es una moda. So, ya sabemos que en todo el moda está bien caro. Me gusta el aceite de coco porque lo usas, tu cuerpo lo puede digerir un poquito mejor como energía que como pinche aceite, por ejemplo, que vale verga. So, también tengo aceite de oliva, que me encanta extra virgen, que me encanta simplemente porque sabe bien rico.
Alright. So, para terminar esta conclusión, si tú estás haciendo cardio en la mañana y sientes que estás sufriendo, si estás entrenando en la tarde y a la media hora te sientes de la chingada, súbele a tus calorías un poco y súbele a la agresión de tu entrenamiento para recompensar esas calorías que estás consumiendo. A mí no se me hace bien, o sea, el chiste aquí es estar sanos, ¿no? Sentirte bien todo el día. Si tú te sientes de la chingada, pues ¿cuál es el pinche chiste de hacer dieta o bajar de grasa corporal? Nomás para que te veas un poquito más marcadito, fuck that, man. Yo me quiero sentir bien, yo quiero estar fuerte. Yo realizo que por mi genética nunca voy a estar como los güeyes de Instagram. Las únicas veces que me veo así es porque estoy bajando mi retención de agua. Le estoy bajando ahí ahora sí un putero a las calorías y a los carbohidratos. Pero yo ya tomo en cuenta, ¿sabes qué? Me voy a sentir de la chingada un mes entero. 3-month challenge, por ejemplo. Esta no fue mi dieta. Mi dieta fue un poquito más bajo en calorías. Porque yo quería que notaran en los videos que mi progreso va cambiando y cambiando y cambiando durante esos 3 meses. So, toma todo eso en cuenta. Pero si tienes una meta para largo plazo, bájalo poco a poco, baja esa grasa poco a poco. No sientas esa ansiedad de, ay, tengo que hacer cero carbohidratos, tengo que bajar la grasa, nomás no voy a comer un pinche aguacate al día y una zanahoria. No, tú disfruta lo que estás haciendo. El progreso viene lento, no viene rápido. Ahora, si tú eres un competidor de físico, eres un competidor de bodybuilding o algo así, y tienes una competencia 2 semanas, ahí sí, mijo, amárrate de los huevos porque no vas a andar comiendo esta mamada. Ahí sí es otro show, ahí quieres llegar con menos grasa corporal posible. So, obviamente ya la ciencia se aplica muchísimo más de lo que yo expliqué ahorita. Esto que expliqué ahorita para mí es una manera que todo principiante puede entender. Si tú eres un competidor, ahí sí te vas a sentir de la chingada porque te vas a sentir de la chingada. Eso es parte de tratar de llegar a esa grasa corporal exagerada. Yeah, I think that's it. Uso Pam. Uso el amarillo porque me caga andar cagando lumbre todo el tiempo. So, uso el que es más fresita. Uso un chingo de ajo. ¿Qué más quieren saber? Déjenme en los comentarios. Ya voy a empezar a meter nutrición un poquito más seguido porque nutrición obviamente es casi todo en el mundo de fitness. Awesome. Peace. Hola, soy Javier de X-Life Fitness. ¿Estás completamente harto de entrar a un gimnasio y no saber lo que estás haciendo? ¿Irte de máquina en máquina y no saber ni lo que estás haciendo es correcto? Aquí en X-Life Fitness te vamos a enseñar desde lo más básico hasta lo más avanzado. Inscríbete ya.